tal? Bienvenidos a Punto y Aparte. Mi nombre es Raúl Teja y en esta ocasión me encuentro en la Facultad de Enfermería Victoria para platicar con el doctor Carlos Alberto Carrión Gutiérrez sobre un tema interesante, sobre el fenómeno de adicciones y algunos temas más. Doctor, gracias por estar aquí en Punto y Aparte. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bien, doctor, pues mire, vamos a platicar sobre varios temas de sus líneas de investigación, las cuales son prevención de adicciones, salud pública y recursos humanos de enfermería. Les comento que el doctor Carlos Alberto Carrión Gutiérrez es licenciado en Ciencias de la Educación con opción en Químico-Biológicas, maestro en Ciencias en Química y doctor en Ciencias en Sistemas de Salud. Es profesor en la Facultad de Enfermería Victoria de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, bienvenido nuevamente aquí a Punto y Aparte. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a platicar, doctor, de temas interesantes, como es este del fenómeno de adicciones en este primer bloque, que es una de sus líneas de investigación. Comenzaría yo, doctor, por preguntarle, ¿cuál es el papel del enfermero en la identificación temprana de las adicciones? Ok. El profesional de enfermería tiene una gran participación en la población, sobre todo en las actividades relacionadas de la prevención, promoción de la salud. El profesional de enfermería tiene que apoyar a la población cubriendo las necesidades que de ellos derivan. Y en este caso, una de las necesidades que se están presentando es el fenómeno del consumo de sustancias. Llámese alcohol, llámese tabaco, llámese sustancias o drogas ilegales. En este caso, el papel que tiene el profesional es de suma importancia, ya que ellos tienen la competencia y la capacidad para identificar todos estos problemas con la finalidad de brindarles el apoyo a la población. Si bien es cierto que en la actualidad se está atendiendo a personas que han tenido problemas de consumo, también es cierto que ahorita lo que se está buscando hacer es lograr la prevención en poblaciones de menor edad. Ahorita, lamentablemente, en los últimos años se ha visto un incremento de consumo de sustancias, particularmente alcohol y tabaco, en poblaciones a temprana edad. Entonces, en este caso, el papel del profesional es muy importante porque él es capaz de identificar todas estas necesidades siendo reconocido como un profesional en la primera línea de acción. Bien, doctor. Aquí le preguntaría, ¿cómo pueden los enfermeros apoyar a los pacientes en el manejo de adicciones durante la hospitalización? Ok. Durante la hospitalización, generalmente cuando sucede o que se identifica pacientes con problemas de consumo de sustancias, primero es atender e identificar cuál es el problema raíz de su situación. Identificándolo, se empieza a realizar las intervenciones que sean más adecuadas de acuerdo a las personas. No obstante, también aquí debemos de reconocer que muchas veces es muy difícil abordar a los pacientes por múltiples factores. Puede ser que el mismo paciente no reconozca que es un problema, que la familia no reconozca que es un problema el que se está presentando, o todo lo contrario, la familia identifica que es un problema serio, pero el paciente no lo reconoce como tal. Entonces, aquí es donde entra ya parte la labor del profesional de enfermería, no solamente brindando el tratamiento indicado o el tratamiento establecido por las instituciones de salud, sino que también entra la parte humanista del propio profesional, el cómo abordar, cómo acercarse a las personas, cómo llevar a cabo el apoyo, porque no solamente es un apoyo el que brinda el profesional en cuanto a curación o tratamiento, sino también entra la parte del apoyo emocional y el soporte, porque muchas veces es lo que más necesitan las personas, el ser escuchadas para poder comprender cuál es la causa raíz de los problemas y poder así brindar la atención más adecuada. Correcto, doctor. Ahora bien, ¿qué estrategias preventivas pueden implementar los enfermeros para reducir el riesgo de adicciones en la comunidad? Ok. La primera actividad que uno tiene que considerar, obviamente, es el trabajo de campo. El profesional de enfermería trabaja en los tres niveles de atención. Primer nivel, que corresponde a los centros comunitarios. Segundo nivel, que corresponde a los hospitales. Tercer nivel, a las instituciones de salud más avanzadas, como lo es el Hospital de Alta Especialidad.
Aquí, para el trabajo de prevención, obviamente se puede aplicar en los tres niveles. Mas, sin embargo, el que debe de enfocarse más en el proceso de prevención es en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es en donde se tiene mayor contacto con la comunidad, mayor contacto con la población. Ahora, no solamente debemos de aislarnos, los profesionales de enfermería no se deben de aislar solamente en el sector salud, sino que también tienen que salir a apoyar en otros sectores. En este caso, uno de los sectores que está debilitado en este sentido es el sector educativo, sea a nivel primaria, secundaria, bachillerato. En estas instituciones es en donde el profesional puede aplicar todas sus habilidades y destrezas y competencias para poder apoyar y coadyuvar en el proceso de prevención de consumo de sustancias. Entonces, aquí prácticamente es salir a campo para poder conocer las necesidades y a partir de esas necesidades identificadas poder brindar la estrategia más adecuada. Bien, doctor. ¿Y qué nos puede decir sobre el papel del enfermero en la rehabilitación y el seguimiento post-tratamiento de pacientes con adicciones? Es un papel muy importante y de hecho es una acción muy importante. No solamente es brindar la atención con el tratamiento, sino también es darle el seguimiento. Una vez que el paciente o la persona, el usuario es dado de alta de un centro de salud o de una institución de salud, es darle seguimiento para ver cómo está afrontando los nuevos retos las personas después de dejar de usar dichas X o Y sustancia. El profesional de enfermería es capaz de identificar estas necesidades posteriores a una rehabilitación y poder brindar la orientación adecuada en el momento que el paciente lo requiera. Muchas veces estamos enfrascados nada más de que el médico, el médico, el médico, y no es así. El profesional de enfermería es capaz de brindar este apoyo a las personas que presenten este tipo de situaciones. Muy bien, doctor. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos aquí a Punto y Aparte. Ubicado en el municipio de San Carlos, Tamaulipas, el Cerro del Diente es otro de los atractivos naturales de la entidad, que se suma a formaciones montañosas como el Cerro del Bernal. Se estima que tienen 1.680 metros sobre el nivel del mar. Otras elevaciones de la sierra que acompañan al Cerro del Diente son el Cerro de la Virgen y el Cerro de San Pablo. Su ubicación ha contribuido para que esta región de Tamaulipas sea considerada en una isla ecológica que cuenta con ecosistema propio. En este lugar hay una amplia variedad de especies, entre ellas están venados, jabalís, pumas, armadillos, coyotes y ardillas. De igual manera, por la pasividad de su ambiente, es también un buen lugar para la observación de aves como búhos, palomas, codornices, correcaminos, gavilanes y cuervos. Entre otros que convierten a la Sierra de San Carlos en una reserva ecológica de Tamaulipas. Estamos de vuelta aquí en Punto y Aparte. Estamos platicando con el doctor Carlos Alberto Carrión Gutiérrez sobre las diferentes líneas de investigación en las que está trabajando. Hablamos ya, doctor, sobre una de sus primeras líneas, que es el fenómeno de las adicciones, y vamos a tocar ahora otro tema, que es el estrés académico y problemas de salud mental en estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Este es un artículo científico que entiendo usted escribió. Así es. Bien, doctor, aquí le preguntaría yo ¿qué características tenían los estudiantes que participaron en la investigación? Ok, en este caso debemos de contextualizar el fenómeno de salud mental y es el hecho de que estábamos empezando pandemia. Estábamos empezando la pandemia.
fue a inicios del 2020, pasamos al 2021, y era necesario conocer cuál era la situación del estado de salud emocional y psicológico de los estudiantes. Si bien se ha sabido en estudios previos que los estudiantes del área de la salud presentan problemas de salud mental, en especial estrés, ansiedad y depresión, era importante ver cómo estaba afectando esta situación durante el periodo de la pandemia. Al momento de que se realizó el estudio, nosotros identificamos de que efectivamente, junto con la pandemia, si bien existían estos problemas de ansiedad, depresión, angustia, inclusive situaciones de insomnio en los propios estudiantes, se vio durante este estudio que las situaciones como el haber padecido la enfermedad, el tener familiares enfermos, haber tenido familiares fallecidos por esta enfermedad o el simple hecho de haber estado en contacto con personas con posible diagnóstico o con diagnóstico de COVID-19, pues implicaba algunos problemas en los propios estudiantes. Entonces, junto con eso también se valoró el tema de estrés académico, porque va todo relacionado. Entonces, ese era el contexto en ese momento. ¿Y cuáles fueron, doctor, los problemas de salud mental que prevalecieron? Ok, los problemas de salud mental que prevalecieron más en los estudiantes fue ansiedad, fue depresión, fue estrés académico y fue angustia. Hubo porcentajes, prevalencias muy importantes en estos tres problemas y prevalencias muy elevadas en cuanto al nivel máximo de ansiedad. Se identificó prevalencias elevadas de ansiedad severa, depresión severa, estrés severo, angustia severa. Entonces, sí hubo un impacto que el mismo fenómeno de COVID se reflejó en los propios estudiantes. En el caso de que, por ejemplo, situaciones como el aislamiento social, el hecho de que pasaron toda la virtualidad para poder llevar las clases, el hecho de no poder llevar a cabo sus prácticas de manera presencial, todo eso sí afectó a la población estudiantil, que por una parte les estaba generando todos estos problemas y por la otra parte la misma situación de salud que se estaba prevaleciendo en ese momento. Vaya, doctor. Y de alguna manera eso generó ausentismo y en algún caso hasta que alguno de los alumnos haya dejado la carrera. Durante ese periodo sí era muy probable que el estudiante se presentara el fenómeno de ausentismo. Más que nada por el simple hecho de que tenían que cambiar todo su estilo de vida, ya sea para cuidar a familiares, ya sea para poder tener los recursos necesarios para su manutención, entre otras situaciones. No se vio muy, bueno, por lo menos en los resultados o en el estudio que se realizó, no se identificó mucho el problema de deserción escolar, más sin embargo sí hubo mucho problema en caso del estrés académico. Los mismos estudiantes, se reconoce que las carreras del área de la salud a veces son algo pesadas en cuanto a sus contenidos, materias, trabajos, actividades. Ahora, al brincar a la virtualidad durante este periodo, pues se duplicó, se triplicó la cantidad de actividades y de trabajos a desarrollar, y entonces eso también exacerbó todos estos problemas, sobre todo el problema de ansiedad y estrés académico. Claro, doctor. Vaya. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo afectaron las restricciones sociales y el aislamiento a la salud mental de los estudiantes de enfermería? Afectó mucho. Recordemos que al final de cuentas, todo estudiante, sea del área de la salud o de cualquier área del conocimiento, es un ser social y altamente social. Ellos, por el grupo de edad o la etapa de la vida que ellos están viviendo, la interacción social es muy importante. Entonces, en el momento que dicen, no te puedes juntar, te tienes que aislar, es una necesidad, es una situación de prevención para evitar que tú te contagies de la enfermedad, una enfermedad que en su momento se desconocían cuáles eran su forma de actuar o su forma de presentarse en la población, implicó una nueva barrera en el propio joven, que al principio no lo vieron como tal,
pero como fue muy prolongado estas acciones, sí se vio repercutida en la salud de los estudiantes. Y la primera manifestación que se observó fue ansiedad. ¿Y a qué se debería, doctor, a qué se le atribuye que el estrés académico prevaleciera en ellos? Ok. Los resultados que nosotros identificamos en el caso del estrés académico, una de las principales causas fue la sobrecarga de actividades. Si bien es cierto que nosotros vivimos un proceso de virtualidad, una virtualidad que tuvimos que trabajar a marchas forzadas, pero que al final de cuentas se logró hacer el trabajo de la enseñanza a través de las herramientas virtuales. Los docentes también reconocemos que estos fueron cambios muy rápidos, que si no estábamos tan acostumbrados a los equipos tecnológicos, pues nos teníamos que habituar más. Entonces, los estudiantes percibieron eso y también percibieron el hecho de que era, ok, te doy la clase, pero te encargo un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, otra actividad y otra actividad, más lecturas. Y eso pues los empezó a estresar porque dijeron, esto es mucho material, es mucho trabajo para poder realizar y pues eso fue lo que también elevó los niveles de estrés académico. Esa es una parte de todo el problema. Perfecto, bien, doctor. Y ya para cerrar este bloque sobre el estrés académico en los jóvenes que estudian enfermería, le preguntaría también qué cambios permanentes recomendaría implementar en los programas de enfermería basándose en lo aprendido, en lo sucedido durante la pandemia. Okay. Algo que sí se recomendaría, o que yo recomendaría, es que no solamente en los programas de las carreras del área de la salud, sino en todas las carreras, que se implementara un programa o que se llevara a cabo un programa de apoyo emocional o apoyo psicológico a los estudiantes. Muchas veces nosotros como docentes podemos identificar algunas cosas, mas sin embargo no somos profesionales del área de la salud mental. Sabemos que algo puede estar pasando. Sí es necesario generar estos espacios de apoyo a los estudiantes para que puedan ser canalizados de la forma más adecuada y de la forma correcta, para que ellos puedan superar todas estas situaciones. En el caso de que no se pueda superar, bueno, lograr mantener la situación a tal grado que no llegue a generarle un problema más grave o una discapacidad. Bien. Doctor, pues interesante lo que nos comenta que sucedió con los jóvenes que estudian enfermería durante la pandemia. Vamos a hacer un breve corte y volvemos nuevamente aquí a Punto y Aparte. From the golden dunes of Bulgaria, have you followed when you fold the right? I know that these days have a messing with you. Like a countless straight out maker. And I know the right times when you're feeling surrounded. But I think you should know by now. From the golden dunes of Bulgaria, I've been cold in my liar. I've been followed down you for the ride. Through the streets of Santiago, I will always be there, I'm by your side. Cause sometimes we get stuck, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I sure we have got it. Golden dunes of Bulgaria, of the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. From the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by your side.
Pues ya estamos nuevamente aquí, de nuevo en su programa Punto y Aparte, platicando con el doctor Carlos Alberto Carrión Gutiérrez, que doctor, por cierto, veo aquí que usted participó escribiendo el capítulo de un libro. El libro se llama Investigación en Salud, traduciendo descubrimientos en beneficios para el bienestar. Y el capítulo que usted escribió se denomina Ansiedad en estudiantes de enfermería, prestatarios de servicio social de la Facultad de Enfermería Victoria. Interesante, doctor. Coméntenos con respecto a esto, ¿cuáles son las principales causas de ansiedad en los estudiantes de enfermería durante su servicio social? Ok. Aquí debemos entender que el estudiante de servicio social, al momento de que concluyó su formación académica, inicia su servicio social. El inicio de su servicio social, pues, es prácticamente trabajar en una institución del área de la salud, sea primero, segundo, tercer nivel. Entonces, en primera instancia, el joven va con todas las energías, todas las ganas de poder brindar este servicio a la comunidad, poniendo en práctica todas sus habilidades, destrezas y competencias. No obstante, una de las principales causas del problema de ansiedad que se pudo haber identificado en este trabajo tiene que ver con las propias instituciones. No en el sentido de que sea una institución problemática, sino más bien el ambiente, es un choque que tiene el estudiante con el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque el estudiante viene de una formación y vio las cosas como estudiante. Ahora va a ver las mismas situaciones, pero ya desde el punto de vista de lo laboral. Entonces, es un primer choque que tiene el estudiante ante esta nueva situación en su etapa de formación. Si bien es cierto que es una etapa formativa, pero es un choque en su forma de ver las cosas. ¿Y cómo influye, doctor, el entorno del servicio social en la ansiedad de los estudiantes? Ok. Al ser un entorno nuevo, con una visión distinta a la que es del estudiante, el estudiante tiene que estar trabajando a marchas forzadas a esta nueva adaptación. Entonces, se puede ver como parte del problema, como un problema de adaptación a un nuevo entorno. El entorno laboral yo reconozco que no soy profesional del área de enfermería, sé que no soy profesional del área de la salud, más sin embargo, he tenido la oportunidad de visitar estas instituciones para ver cómo es la dinámica. Es una dinámica muy compleja, que tanto profesional de enfermería como de medicina, no me dejarán mentir, es tan compleja las interacciones, sobre todo cuando se presentan situaciones de emergencia o de urgencia. Y no solamente es lidiar con la atención directa al paciente o la atención a los usuarios que están bajo algún tratamiento o ante una urgencia o una emergencia, sino que también es trabajar y lidiar con aspectos relacionados con procesos administrativos o procesos propios de la institución. Entonces, el tratar de llevar todas estas actividades al mismo tiempo, pues sí les genera un poco de problema en los estudiantes prestatarios, y eso a su vez, como a veces llegan a un punto de que no pueden tener el control o bien lograr resolver la situación, es cuando empiezan a presentarte todos estos problemas de ansiedad. Muy bien, doctor. Ahora le pregunto, ¿qué preparación llevan los estudiantes para evitar ansiedad al llevar la práctica de sus conocimientos en el servicio social? Ok. Debido a los hallazgos de este trabajo, o de los resultados de este proyecto, se han empezado a establecer pláticas directas con los prestatarios. Se han estado llevando a cabo comunicación directa con los estudiantes que están brindando su servicio social para poder tratar de identificar cuáles son estas dificultades que se están presentando durante su estadía en el servicio. También aquí se les invita mucho a los estudiantes a que platiquen cuál es la situación que se está prevaleciendo, sobre todo ya cuando ellos mismos detectan que se está presentando un problema que ellos no pueden solventar. Entonces, parte de la solución a todos estos problemas es que se hable o que se mencione, porque si no, nosotros no podemos actuar en función de lo que se esté presentando. Entonces, sí estamos buscando tener mayor comunicación con los prestatarios para conocer la situación que ellos están viviendo. Bien, y usted en este caso, doctor, como catedrático aquí en la Facultad de Enfermería,
digamos, ¿qué haría para ayudar a los estudiantes a disminuir esa ansiedad durante su estancia en el servicio social? ¿Cuál sería su participación? Ok, mi participación como docente, aquí tenemos que reconocer que el servicio social ya lo lleva otras áreas, o por lo menos la mecánica en enfermería es un poco diferente a lo que manejarían en otras carreras. Área de la salud, el servicio social es al finalizar la... es un año más para poder concluir y poderse titular. Más sin embargo, nosotros como docentes tenemos que darle la confianza a los estudiantes para que, una, ellos tengan, en primera instancia, ellos puedan comunicar cuando tienen o presentan alguna situación o alguna problemática. Si nosotros recibimos esa información, nosotros seremos capaces de canalizarlos a las instancias más competentes para que se les pueda brindar el apoyo. Eso sería desde un punto de vista muy general. Bien, doctor. Estamos prácticamente al cierre del programa. A mí me gustaría que si algo faltó, doctor, algo que usted quisiera agregar, nos lo comentara en este momento. Ok. Pues yo reconozco que como no soy profesional dentro del área de la salud, más sin embargo, la visión que yo tengo o el cristal con que estoy mirando las cosas puede ayudar mucho a comprender muchas de las situaciones que están dentro del propio sistema de salud. No obstante, debemos de reconocer que la labor del profesional de enfermería o del personal de enfermería es muy valiosa dentro del sistema. Es sabido y muy conocido el hecho de que ellos son la primera puerta al servicio y a la cobertura de las necesidades de la salud de las personas. Entonces, mi reconocimiento va sobre todo para todos los profesionales del área de la salud, en particular y en especial el profesional de enfermería, que me consta que trabaja de manera ardua para mejorar la salud de la población y cubrir las necesidades de la misma. Bien, bien, pues yo, doctor, no me resta más que agradecerle su participación aquí en el programa Punto y Aparte. En realidad fue muy interesante lo que nos comentó. Es el doctor Carlos Alberto Carrión Gutiérrez. Le agradezco nuevamente, doctor, su presencia aquí en Punto y Aparte. Y bueno, pues a mí no me resta más que despedirme. Le recuerdo que puede usted ver el programa Punto y Aparte y las diferentes producciones que se realizan en la Dirección de Televisión Universitaria en todas nuestras plataformas digitales, principalmente YouTube y Facebook. Y pues no me queda más que decirle hasta pronto y nos vemos en la próxima emisión de Punto y Aparte.